ejecutar. Pedimos un poquito acá que se siente para que se amplifique el sonido. Muchísimas gracias. Ante todo, agradecer profundamente que no solo las murgas estaban reunidas hoy aquí, sino todas las expresiones culturales. Hoy es un hecho histórico, donde quizá muchos de ustedes no sepan, pero hoy estamos varias organizaciones de murga. El Movimiento Nacional de Murga, que nos nuclea a todos, está haciendo en simultáneo marchas en todo el país, en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en el sur argentino. Significa un gran llamado de atención para toda la nación que nos tiene que escuchar, que nos tiene que respetar. Esto es video, ¿eh? Ah, ¿no hay foto? Hablen nomás. Ah, bueno. ¿Qué te puedo contar? Lo que pasó es sabido en todas las redes sociales, noticieros, diarios, radios de todo el país, ¿no? Lo que hizo la gendarmería fue una vergüenza lo que nos hizo. La verdad está dicha en todos lados, ¿no? Fue así como lo contamos. Desde un principio la gendarmería quería pasar a secuestrar dos coches que estaban robados. Y cuando le dimos el paso, en ese momento se baja uno de un patrullero, el último gendarme, y agarra y nos dice que son todos guapos ustedes, negros de mierda. Nada, en ese momento el director de la murga, que es Gustavo, se le pone enfrente y le dice, pará, no hace que mandate una cagada, que están todos los chicos acá, dice. Y bueno, en ese momento agarra, lo empuja y se mete el hijo menor, que es Jonathan González. Y bueno, el primer impacto que recibe es un impacto de plomo, que se ve en las fotos en todos lados, que es plomo, que es realmente plomo, porque los médicos lo dijeron también, porque tiene un pedazo así, salió de la pierna. Y bueno, y después fueron una lluvia de balas de goma, una atrás de la otra, y nada, los chicos corriendo, gritando, un nene que fue herido en el pulmón, otro nene que fue herido en la cabeza, casi pierde el ojo, Florencia, que fue la que más recibió balazos, 16 impactos en total, lo recibió por tapar al hijo, yo gritando, corriendo con mi hijo de 1 año y con mi hijo de 4 años, tirado debajo de un coche. Los llantos, todo se ve en el video, se ve en el video que está en todos lados. Episodios de represión de la policía sanjuanina, a ensayos de murga, a los compañeros de San Juan y de Mendoza, perdón, los Yacanza también han tenido episodios de represión. La situación que estamos defendiendo es que los corsos familiares y en febrero, o mismo de enero hasta marzo que duran los carnavales, las familias puedan ser parte de los barrios del festejo. Y estamos luchando por eso todo el tiempo. Por ahí la mayoría estamos festejando con nuestras familias de los barrios el carnaval. Pero tenemos estos episodios, no lo podemos dejar pasar. Queremos que estén atentos todos los gobernantes, todos los representantes, los diputados, senadores del Congreso de la Nación, entendiendo que la política es la que dirige a las fuerzas policiales. Tenemos que decirles que estén atentos, que estamos en la calle, que vamos a defender la cultura popular y del barrio, y que seguramente estemos en la calle cuantas veces sea necesario y cada vez más por defender lo que nos pertenece, que es poder festejar con nuestros vecinos en los barrios.